Cabrón, el micro apagado, el aldoso. Buenas noches, carnal, ¿cómo estás? Espero que todo viernes y de buenas. Todo viernes y de buenas, me andaba bañando y que me avise el Twitch y yo. Jui, jui, échale, vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Un ratillo. Un ratillo. Vamos, equipo, vamos. Vamos, equipo, vames. Vames un rato. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo por aquí? Por allá. Todo chévere, todo sabroso. Todo chicles. ¿Qué pedo? Todo chiclos en trozo. Todo chiclos en trozoso. Fabulosísimo. Se descompuso mi Twitch. ¿Cómo crees? ¿Y eso? ¿Qué le pasó? Vamos a darle. Continuar. ¿Quieres cargar los datos más recientes? Se trabó. Sepa la bola, dirían. Está trabado. Está trabado. Está trabado, chico. Está trabado. A ver, ¿cómo va esto? ¿Ya viste Deadpool? Sí, pero no vamos a hablar de spoilers. Si dices spoiler, te saco a la verde del stream. No hay spoilers. Está muy padre, güey. La neta está. Me encantó, güey. Así que, a ver, no la has visto, está bien. No va a haber spoilers. Pero, a ver, nos quedamos en esta madre. Hay que ir a buscar unos. Tengo ganas de ir a verla con mi chica. Lánzate, vale la pena. Hay que ir a agarrar las partes estas del. Entre de unos cameos. Sí, está chidos. Tenemos que agarrar las otras piezas de la madre esta que va a abrir la cosa donde estoy. Me faltan tres. Creo que me va a dar un infarto en el cine. No, no te va a pasar nada. Faltan otros tres de estas. Ay, güey, este control tiene drift. Miren. Ay, se va. También puedes seguirme en mi canal de YouTube. También puedes. No dejé mi vasito con coquita. Como todo, sí, eso está de huevos, güey. Eso está de super lujo, güey. La neta, me mamó. Vamos a ver cómo nos va. Veremos qué ching. Aldo, tú que estás muy enterado del Resident Evil. No mames, yo cuando lo vi sí quise gritar en machín. Lo sé, pero vale la pena, está chido. La neta, pinche. El Robertito. A ver. Hay que ir a buscar las piezas. ¿Cuál recomiendas ir?
Hay una acá. Dimitrescu ya está. Ah, cabrón, pero ¿qué no son cuatro? ¿Qué no son tres? En el frasco de Disney regresaron los. Sí, la neta sí. Fracaso de Disney como segunda. Es que necesito agarrar estas cosas de aquí. Una fue la que le quité a Dimitrescu cuando la eliminé, te lo dieron. Es como un frasco donde dice que traía la cabeza de Rose o algo parecido. Y faltan tres. En el mapa, este güey del Duque marcó uno y luego dos. Y creo que es marcó los tesoros. Pero es recomendable ir primero al de arriba, porque son las como a súbditos de, o no sé si eran hijos del. ¿Cómo se llama la doña esta? Sí, Jorobada de Notre Dame. Ándale, son esos. ¿A dónde recomiendas ir primero? Tratar de ir para acá abajo, tratar de ir para. Bueno, el de Dimitrescu no, porque ya lo tengo. Tratar de ir por este de aquí. Expolio. ¿Este cuál es? Tesoro de Beneviento. ¿Y este cuál es? Este es el del Jorobado. Abajo con el Jorobado de Notre Dame. Está bien, nos vamos a ir lanzando pa' allá. ¿Te haces pa' allá? Te hago paldear, güey, cabrón. Vamos para allá, pues. Pero si quieres, puedes recoger los tesoros. Creo que es lo más sano primero, ¿no? Solo te digo. ¿Qué me vas a decir? Tiene su chiste y no es un puzzle. ¿Recoger los tesoros? Siéntamelos. Nada, primero vamos por uno que otro. Mira, este está en esa casa, güey. A ver, déjame ir para allá. Otros sí son puzzles bien verjosos. A ver. Está bien chido tener el pinche mapa aquí a la mano. Esta madre. Así tiene el HD reactivo. Para acá. Ahí hay uno, pero no puedo pasar para allá. Hay que darle toda la vuelta. Es que me quiere ir por la línea principal. Igual los tesoros podría dejarlos para ya después. Entonces dije. Sería primero, están recomendando ir con el de acá del jorobado para abajo. Vamos para allá. Entonces hay que darle la vuelta por aquí. De cuatro alas, ¿dónde está, güey? Pues es ese, ¿no? Cuatro alas. Aviso que nomás podré estar una hora porque ya tengo que recuperarme. Es mi penúltima semana de clases. No importa. Una hora. Lo demás, que Dios nos agarre confesados. Vamos a darnos la recia. Pues no me deja entrar, güey, no mames. Güey, así no se puede, güey. No mames, güey. Esta madre no abre, güey.
soy acá, cabrón. Agarra la malla a un lado y que te ayude con el cel. Nah, eso es de chafas, güey. Yo porque tú te lo sabes, pues dije que ahí me dio dos, tres tips. Sé que no me vas a spoilear, entonces vamos a seguirle así. No puedo, necesito una perra llave. Bueno. La misma, güey, necesito una de... ¿Este sí se abrió? Ah, perra madre, güey. Sí, a ver. Ah, es que es diferente, ya vi. No puedo ir, güey, necesito la llave. Esta es una llave distinta. ¿Te viste a los bienevientos? Tesorería del río. Pues que me marca para acá. Y el otro es el expolio del caníbal. Reliquia de Luisa. Colección del maestro. Arma explosiva. Eso se me interesa. Y tesoro de Beneviento. Pues voy para acá. Supongo que me va a dejar hacer algo, pasar. ¿Cuánto dinero tengo? 11.000. Déjame ver. Crear munición, abro inventario. Creo que sí me va a mandar para allá, porque el de acá no puede ingresar. Necesito una llave que es como una criatura de cuatro alas y no es la misma que el del cuervo. Pues ni siquiera puedo lootear de este lado, güey. Menos. Pero este ni siquiera tiene paso por aquí. A ver. Estoy en el campo del alfarero. Ponte paño. No. No digas eso. Déjale un traguito a mi coca antes de que empiece la loquera. Ahí está. Ahí está. Me pongo pañal. Procedo a ponerme pañal. Mucha vaselina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita vas a ver, vamos a ver. Vamos. Por cierto, está con HDR y ray tracing. Y la neta sí se ve bien verga. Qué pedo. Tesoros aquí, no veo. Juegazo gráfico, pues. La neta sí, güey. ¿Muñecas? A la muñeca. A la muñequita. ¿Qué es esto? Ah, es porque tengo miedo, por eso hablo así.
y te vas a cagar. Ya empieza ahora sí lo tenebroso, porque no ha estado muy tenebroso esta cosa todavía. De repente uno que otro jumpscare por ahí, pero... What? Es mi esposa, güey. Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? Es que no te quiero quitar como que las ganas. What's going on? No me lo vas a quitar. Por eso no digo nada. No hay problema. Pero no me vas a quitar las ganas. Tampoco me spoiles. Spoileres, no. Cero spoileresos. Jardín. Ah, mira, ya llegué a la parte de acá. Del Beneviento. Rose feels different. Ethan, you have to fix her. ¿Qué es arreglarla? ¿Arreglarla de qué o qué? ¿Cómo? Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. ¿Qué es eso? No sé por qué en el stream se ve muy oscuro. Pero bueno. No creo que se ve chido. En la tele se ve un poco más, con más brillo, pero... Beneviento 1987. Intenta a ir por el tesoro ahí. Pues... supongo que es aquí. Me lo marca aquí. Como si estuviera en este lugar. Am I losing it? Simón. Danos sus recuerdos. No quiero interactuar. Quiero el tesoro, maldito sea. Los recuerdos para que no te rompas el coco son fotos. ¿Qué dice? She now walks the valley of death. Ay, no sé qué dice. ¿Fotos? Pero aquí no hay fotos, muchacho. O sea, no se puede activar el tesoro. Pues es que no me deja interactuar. Tal vez va a ser cuando lo pase. Danos tus recuerdos. Ah, ya. Les tengo que dar la foto. Por eso aparecieron al principio. Interesante. What's going on? A entrar. Creo que el tesoro no se puede activar. Al menos de momento no. No hay como que algo para interactuar. No me deja. Ya le disparé, le pegué. Bueno, disparar no, pero tratar de pegarle. Solo debería estar aquí. Es un tramo larguito, ¿eh? Hasta allá. Es un cacho.
sé, la gente. Ven conmigo, Ethan. Primero debes acabar la casa. ¿Cuál casa? Esta casa, o sea, ¿dónde estoy ahorita? Esa. O sea, viene viento, tengo que acabarlo. Y ya que lo acabe, ya puedo ir por el tesoro. Me imaginé. Era ser como la recompensa. Pues vamos a darle. No se cancela, vamos a atorarle. Casa de Beneviento, verde. Ay, Jesucristo. Ay, Jesucristo. Qué ganas de que vives detrás de una cascada. Está interesante, ¿no? Todo el día lloverá. Algo así. Hay que ingresar, no hay de otra. Okay, acá. A ¿Es Beneviento? ¿O qué es eso? Es una monita, ¿no? Como una muñeca. No se abre. Gritó de la luna porque está jugando. Era triste detrás de la pintura. Me imagino. Que hay una muñeca ahí, güey. ¿Qué pedo? Pichiste chafa. Maxi, me da miedo. Mi dedo meñique no tienes callo. ¿Me recomiendas ponerme la cinta? No, súfrele. Se tiene que hacer solito. No pasa nada. Pi, 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 pi. Ya, a menos de que te estés sangrando o algo así, que te des lastimado además, pues ahí sí, ponte curita o algo que te ayude a que no te lacere más esa zona. Pero con el callo, nah, déjalo. ¿Te dan miedo las muñecas, perro? Depende. Si es una muñecota, no. Si es una muñeca de esas, sí, güey. Un poco. ¿Qué fue eso? Va a ser como una muñeca poseída. Bueno, sí, depende de qué muñeco te hablamos.
Tiene como una moneda, qué pedo. ¿Por qué se escuchan ruidos raros? A mí me dan verguero de miedo las monas de Murphy. Mi mamá tiene algunas, pero no son así de tétricas. Pero son raras, güey. Sí, son raras. ¿Qué es esto? A ver. No sé de qué sea, pero... sabe. Estoy un poco nervioso. Chicas, horrible. Sí, está un poquito tétrica. El elevador. No, no hay nada así. Ah, ¿qué hay aquí? No puedo entrar. No, no he ido por las escaleras. ¿De veras me metí nada más? Ah, no, sí. No es cierto. Me fui por abajo. Me seguí a una puerta. Panel eléctrico. Uy, viene para abajo. Pero ahorita voy a las escaleras. Acuérdate muy bien. ¿Qué no fui? Que no fui para arriba. ¿De qué lado está el panel eléctrico? Ah, sí. En el elevador. De hecho, iba a marcar algo, como si hubiera algún otro objeto. Se escucharon como pisadas, no sé. Paladiscos. Sospechoso. Caloides de planta de montaña. Ah, aquí hay una tele. Bueno, como proyector. Aquí no dice que hay algo más. Balas luchas contra el charco voraz. Charco voraz. Ah, sí, donde que me dice que hay cosas. Ese no es el de la pintura o no sé qué era, que agarré. Ah, mira, lo raya. Bueno, pues no le hace mucho. No, no pasé a la vez un poco, tengo muchísimo que no lo veo, vi poquitos videos de él. Ese pasillo no me gusta, está muy largo. Tiene una ola que se llama Chancroburgas. Ay, güey. Bueno, puedo abrir ninguna puta puerta. Si sé que es el chancro. Era la muñeca que salió hace rato. Bueno, cuando están con los...
ahí juntados todos, los malos. I've been waiting for so long. I'd make a much better daughter than Rose. Please, won't you stay with me forever? What? Qué buena parte. Wait, where's my gun? ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué me quitó mis cosas? Pinche muñeca hija de perro. La neta sí, güey. Tienes que reparar esa chingadera o desarmarla. Parece que hay que desarmarla. ¿No ve? Ah, no mames, qué pedo. Llave de plata. Me va el chiste de mal gusto. ¿Mía? Wow, qué patada. ¿Puedes creerlo? Tiene tanta energía, es increíble. No mames, ¿la mató? ¿Qué pedo? That's a kid. Can you believe it? She's so energetic. It's crazy. Cubierto de sangre. ¿Puedo formar una llave? ¿Alguien qué pedo con la muñeca? Está rara. Si no se vieran, son bien notorios. De hecho, un anillo cubierto de sangre no dice nada, nada más tiene como. Creo que no. Nada me deja el. Sí, nada me deja el ojo. Mira. Y la foto.
en la otra habitación. ¿Puedo lavar algo ahí? Tal vez este. Anillo de bodas. Tiene un código 052911. Míralo bien. Estuvo fácil eso. Demasiado. ¿Qué pasa si le cierro? Puedo hacer mucho. Llora. De nadie lo ve. ¿Puedo lavar todos? A ver. No, ya no me deja. Este es el código para abrir la puerta, pero... Ah, esa es la derecha, ok. Espera. Es así. En la otra dice que está la muñeca y la puerta. Ah. ¿Cuál es el código del este? Pasillo que ya había pasado, pero estoy seguro que necesito. ¿Por qué se abre esa puerta? ¿Eso? Es para que me pueda esconder, güey.
Supongo que de la muñeca. Y eso no me gusta. Un recuerdo de mi época con Ethan, aunque creo que ya no funciona. ¿Cuál es el recuerdo? Esto. Why is this here? Ay, tengo que dar cuerdita, ¿no? A ver. Me recuerda al puzzle de Resident Evil 3, el original, el Nemesis, cuando en la torre tienes que hacer uno de una música, está bien perro. A ver. Amor, ¿hay que ordenarlos? Creo que sí van, ¿no? No. Permítanme. Zelda, estaba husmeando unas bolsas aquí arriba de la cocina. Ay, hija, ahorita las tiras, por favor, las dejé ahí en la entrada. Creo que es así, ¿no? Todo fácil, muy fácil. ¿Qué me dieron? Yay, unas pinzas. Thank you.
Ciérrate. No necesitaba para el otro lado las pinzas. No estoy muy seguro. Aquí dice que no hay nada. Aquí ya puedo interactuar. ¿Qué dice? Nuestra familia feliz, el mejor amigo de Rose. A Rose le encanta este cuento, lo más importante del mundo para nosotros. Un regalo de bodas de la abuela, prueba de amor eterno de Ethan. Supongo que el mejor amigo de Rose se refiere a algún juguete o algo así. A Rose le encanta este cuento, algún escrito o algo, lo más importante del mundo para nosotros. ¿No es Rose? Un regalo de bodas de la abuela. ¿No es la cajita que abrí? Y la prueba de amor eterno es el anillo. Un proyector viejo. Tiene una película editada sin terminar. No se puede usar aquí. Me falta el 3. No. Necesito el... ¿Tres cuáles? Las pinzas creo que son para ordenar o algo así. Pero no me deja. La más importante del mundo para nosotros. Aquí en la 3 debe ser una foto de Rose. Supongo. No me deja utilizar las pinzas. Esta es una llave. La encaja. La llave no encaja. No me deja, entonces tengo que encontrar lo demás aquí. Bueno, dejémonos de mamadas y vamos a buscarlo. Rápido. No había otra cosa para las pinzas, ¿verdad? ¡Hijo de su puta madre! Muy gracioso del otro lado, ¿verdad? Y lo que te falta. Wey, se cayó un... Se despegó un cuadro de la pared y me asusté. No mames. A ver. No. No. Aquí de... creo que... En el hocico del maniquí. Ah, de veras, me dijiste que se podía interactuar con él. A ver, vamos. Ah, sí, ya puedo. Abrir la boca. Ah, para eso es el... las pinzas y voy a sacar la parte del filme, lo más importante para nosotros. Ah, la película. El mejor amigo de Rose. ¿Qué dice la verdad? Necesito pavocito. I can't believe them. No puedo decírselo a Ethan. Ah, lo voy a ir a poner y las tengo que acomodar en ese orden. A ver, vamos. Una chingada madre. Era la mía. Ay, no.
¿Dónde estaba? Acá, ¿verdad? Aquí me dieron. El mejor amigo de Rose. A Rose le encanta este cuento. Lo más importante del mundo. A ver, toma una captura. ¿Qué pasa, parce? El habaneroso. Buenas noches, carnal. ¿Cómo andamos? Ahora pasando por acá. Estamos siguiéndole con el residente del mal. Se van sacando unos sustos. Un poquito. Y eso que nada más se cayó un cuadro. A ver. Interactuar. Gracias por pasar. No, igualmente. Gracias por pasar tú por acá. A ver. El mejor amigo de Rose. Estoy viendo la captura. A Rose le encanta este cuento. Lo más importante del mundo para nosotros. A ver. Lo más importante es Rose. A Rose le encanta este cuento. Anillo. Ahí está. Vamos a verlo. Esto me recuerda como a Sinister. ¿Se acuerdan de esa película? Muy buena, por cierto. ¿Una cuna? Puso todo el filme. Y esto. ¿Se acabó? Era una cuna y... ¿Y un pozo? Más fucking muñecas. Se aproxima. Wey, no mames. Tijeras. No puedo pegar con las tijeras. Ay, wey. Póngale hondón porque se viene. Con eso puedo cortar las vendas a la... Espera. ¿Te las tengo? A ver. Puedo cortar las vendas a la muñeca, güey. Pero va a pasar algo en el trayecto de aquí a allá, de eso estoy seguro. Ahí va otra vez la mía, ya no me asustó. Eso definitivamente no lo vi venir, pero no fue peligroso. Muy pegriloso. Ah, mira, el cuadro estaba diferente y quedó así. Estaba de lado. Muy pegriloso. Qué pe... Ah, ahí está, medallón de latón. ¿Qué pasó? Tengo que ir para el otro lado. Estaban cerrados. Ah, no mames, no se ve ni madres, güey, qué pedo. ¿De dónde sacó la lámpara? Nomás Dios sabe. Porque ni yo supe qué pedo. Se enciende automáticamente, aparte. De los huevos, yo pues, la neta. Parece que sí, güey. Ah, mira, aquí está. Necesidades de guión, definitivamente. Por aquí va a estar la... Ahí está la cuna, güey. A huevo. Métete al pozo, supongo. Ahí voy. Denme un segundo, estoy revisando el entorno. Creo que por ahí venía Simón. ¿Qué dice? Pozo viejo. Ya no fui para el otro lado. Espera. Ay, güey, ¿qué había allá? Era aquí en el estudio. Voy a ir primero al estudio y me voy a regresar. ¿No? ¿Pero por qué no? ¿No había nada? Nah, bueno, ya estoy aquí.
Era un atajo. Ah. Oh, ya conectaba al otro lado. Al salón de la muñeca. Ponga. Mira, para que nadie esté a la vuelta. Ah, la llave de la caja de fusibles. No mames, tira de aquí abajo. Qué mamada, güey. Era para sí, mi madre verga, güey. ¿Qué pasó? Escucho, pero no lo veo. Está arriba de mí ese bebé, güey. Un chico horrible, cabrón. Lo confirmo, güey. Se supone que es Rose. Se está poniendo denso, güey. Papi, me retiro que tengo que echarme mañana. Échale, descanse y gracias por pasar, aunque sea de rápido. Ahí nos andamos viendo, carnal. A ver si jugamos mañana o estos días. Y descansa. Cuídate mucho. ¿Me dieron? Ah, sí, la de la caja de fusibles. Puso luz rojita, eso no me gusta. Güey, no tengo armas, qué chingada. Valiste verga, perro. Ya no está la muñeca, güey. Creo que para eso son los casilleros, ¿no? Me tengo que esconder antes de poder salir y no agarré el atajo, güey. Valió madre, güey. Vas a saber para qué son los casilleros. Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. No mames. Ni pedo, güey. Pinche mona de Silent Hill a la verga, güey. Ay, toda la sangre, güey. Vete a la verga, güey. ¿Qué es eso? Ah, no mames. ¿Para qué fueron maniquí, güey? Eso está de la verga. Muy de la verga. Es un fetote. No mames, qué pedo. Ah, su madre, güey. ¿Puedo entrar aquí? Sí. La casa de donde viene está catalogada con una de las más fálculas terroríficas de Resident Evil 8. Verde. Güey, no se va, ¿cómo me voy a salir? Tenía que agarrar el atajo, ¿verdad? Para abrir la puerta del otro lado. Y no lo... Güey, hay que ser paciente. Está aquí afuera. ¿Puedo salir? Bueno, sí, pero me va a eliminar si salgo.
o ya se desbarató y se va a aparecer en otro lugar. El Okami, ¿qué onda, bro? Buenas noches. Creo que eres más rápido que él. Entonces salgo, me voy a la izquierda y me pelo, güey. Así que la de tripas. Ah, lo voy a intentar, si me le mata, pues ya ni pedo, güey. Ah, no, mira, sí se fue. ¿Le sabes al Resident 8? Sí, dice que sí lo cagó. ¿Dónde más había casilleros, güey? ¿Qué onda, man? En el pozo no hay que salir e ir. Tengo que ir al almacén, darle la vuelta y llegar para acá. A ver. Rato me voy, viejo. Tendrás que ser el guía del Mike. Gracias por ayudarme con eso. ¿No va a volver a salir? Supone que la de fusibles está aquí, ¿no? Ah, cabrón. ¿No tiene corriente? No mames, ¿para qué chingadas me dejó? ¿Relieve de niño? ¿Qué es eso, güey? Un relieve escondido en la caja de fusibles del pasillo del ascensor. Parece un niño. Examinar. Chido que le andes pasando nuevos streams del Mike. A huevo, gracias Okami por caerle. Ay, güey, ¿dónde? No había dónde tener que poner eso, güey. ¿Dónde fue? No recuerdo, pues va a ser más tenebroso. Date la vuelta, Mike. Pero espera. Busca, busca. Estoy viendo la llave de plátano. El relieve del niño tampoco. No sé por qué no me llega la noti de ellos contando al habanero en sí de nadie. ¿La calidad es de plantas? ¿Por qué apagó la luz? No me gusta que haga eso, güey. Tendré que... ¡Oh, hijo de su puta madre, güey! ¡Ah, pinche muñeca, güey! Este atajo, Simón, tiene que ir por acá, güey. Ya vi dónde está. ¿Me hablan? ¿Mai? ¿Mai? ¿Me hablaste? Ah. Supongo que va a salir por aquí. Tengo que correr, darme la vuelta. Porque ya en la puta muñeca y tirada, no mames. Vete a la verga. Esta pinche muñeca es fea mamona, güey. Ah, está en relieve del niño. Me decía May que cuando hiciera me enviaran al stream. Sí, de hecho me acordé, por eso te lo mandé, güey. Lo pongo en mis estados, pero en mis redes, pero pues, a lo mejor no te llega o no lo viste, ¿no? Creo que ya pasé a otro lugar. Aquí dice que la cocina y luego hasta esta habitación. Pero, honestamente, no creo que sea tan fácil de lograr. Está todo en azul, güey. Entonces va a ser más para correrle. La muñeca, sí, güey. Pinche muñeca culera, güey. Me caga, güey. Está bien. Ya sé que el fetote era como el un distractor. Es el diablo. La pinche muñeca, sí, güey. Trato de estar un poco calmado. Mi manga anda bien cómodo por toda la chan. ¿Cómo se? Pues no está siguiéndome, güey. Puede salirme por ahí, pues sé que me va a salir, pero bueno. Escóndete.
fuerte. Ah, me puedo esconder ahí. Aquí es para subirle. Vale, verga, güey. Ay, métete, güey. Entonces tengo que ir a poner los fusibles. Hasta el otro lado de la casa. No más. Deja que llegue el momento, Canon. Le voy a tomar a mi coquita. Pinche muñeca saliendo del cuerpo del jotote, güey. Si algo me pasa, llamen al 911, güey, ya saben. ¿Saben dónde vivo? Rotando su último trago de coca. Ay, güey, me va a salir aquí abajo, güey. Es lo más culero, güey. Ese... Sé que... Aparte me fui al lugar... Primero me fui al más tenebroso de todos, güey. No mames. No pude entrar al otro lugar y la neta ni le busqué, güey. Pinche muñeca ojete, güey. Me va a salir aquí afuera, ¿eh? ¿No hay más? ¿Aquí no me puedo esconder? No. Qué muñeca horrible, güey. Me cago en la pinche... ¿Qué es eso, güey? Pinche muñeca, puto feto de mierda, ¿eh? Digo groserías porque me asusto, güey. Entro en pánico. Y estaba aquí, güey. Se escuchó aquí arriba, güey. ¿Salir perra o qué? Escucho ruidos. ¿Quién fue? Ah, sacaron a Zelda. No asusten. Pepis, ayúdame, güey. En Twitch las groserías son legales. Ay, cabrón. ¡Amor! Si grito, no te asustes, ¿eh? ¿Ok? Estoy jugando Resident 8. Según Aldo, estoy en una de las partes más terroríficas del juego. Pero no te asustes si grito. Ya me mandaron a la chingada, güey. Pero bueno. Perdón. No, hombre, Mike. Y luego se fue la perra luz porque quité los... ¡Hija de puta, güey! Está la verga, güey. ¡Oh! ¡No mames! Vete a la verga, güey. Fasmofobia, sí, lo voy a jugar, de hecho. Puto. Yo no lo tengo, pero lo voy a comprar, güey. Luego lo jugamos. Ah, ok. Córrele, cabrón. Y la muñeca, güey. Me preocupa la puta muñeca, güey. Que este cabrón, güey. Este güey ya me vale verga, güey. La puta muñeca es la que me frustra, güey. Me va a salir en el pinche locker, güey. Hay que jugarlo. ¿Tiene cross? Pues es de plata... No. No sé. Pero vamos a jugar... ¿Está en Steam? No, Pepi, yo estoy para allá. Yo tengo en la Steam y en Play, ¿verdad? Simón. No, en Play no está, pero en Steam sí está. Es
espera, entonces tengo que salir y darle la vuelta y ganarle a este güey para irme al pasillo, abajo, estudio y hasta allá. No creo que sea tan simple. Creo que le voy a tener que dar toda la vuelta y aparte me voy a tener que correr de la puta muñeca. Más el feto. Mames, es cabrón. Pide casi nada de recursos. Ahora qué, güey. No, por eso lo corre mi microondas. Creo que me tenía que poner abajo e irme, ¿verdad? Va a pasar lo mismo. Tengo que esconderme debajo de la cama. A ver. No puedo dar la vuelta. Aparece, sí, ¿verdad? Tengo que esconderme debajo de la cama y poderme volver a ir. Vale, verga, güey. Entonces lo hice mal. Ya ni el perro susto que me sacó este hijo de su pinche madre, güey. Ay, otra vez, ¿verdad? Que darle, supongo que a la derecha o a la izquierda. A ver. Es que, güey, no hace ruido, nomás escucha la pinche risa de bebé. Y no está la muñeca, vale madre, güey. No seas cabrón. ¿Dónde más había lockers? Sé que en la sala médica, en cuanto salgo de la puerta a la izquierda, hay uno. Ábrete, perra mamada. En teoría no falta mucho, pero... O sea, mucho para llegar hasta la sala de los fusibles. Pues ya quiero terminar esta parte, no mames, estoy bien cagado. Muy cagado. Aldo, ¿no le sacaste clip a esa parte del stream? Te grité y que me lo mates. O tú, Okami, por favor. O el que esté viendo. A ver, entonces... De hecho, es lo único que entero que puro bala fría como Rambo. Tengo que salir. Es que aquí ya no hay lockers, güey. Todo este recorrido por esta sala hasta acá y luego dar vuelta, solamente en el almacén hay. Tendría que meterme, no sé hacer eso. Aldo sí sabe. Y luego aquí y luego para allá. Pero pues pinche putada va a salir ahorita otra vez, güey. Hasta la puta muñeca. Ah, no mames, güey, qué pasado de lance estuvo eso, güey. No falta mucho, sé que es aquí a la derecha. Nervios de acero, señores. Sé que esto todavía no se acaba. Ahí están, güey. Me voy a jugar ese lugar. Está de la verga, güey, no mames. Puta madre. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo, güey? ¿Y ahora qué? No mames, no puedo pasar por aquí. Es que no se ve ni madre, güey. No seas cabrón. Me da asco, Trump. Escúchale, güey. Vámonos a la verga, güey. No mames, porque es. Los gritos, güey.
de los primeros que veo. ¿Neta? Que no muere. No puedo permitirlo. Y qué bueno que se logró sin morir. Pero en serio, yo estaba grite y grite, ya de sierra. Todos se mueren ahí. ¿Ya se acabó la parte fea? Yo sé que todavía no, güey. El bebé ya. Bueno. No, no siguen la puta muñeca. A ver, Gertrudis, ¿qué pedo, güey? La que sigue es relax en teoría. Don't leave. I can't let you. You're still alive. If all my friends murder you. Tick-tock. Your life's on the line. Wait. Try and find me. ¿Tengo que encontrarla? No tenía... ¿Tengo que encontrarla? ¿Qué? Libro. Nunca fui para arriba. Cuando a las escondidas es una perrada esa. Pepi, no mames, me asustaste, güey. ¿Has visto ese video? Un vato que se encuentra con un gato. Este buzo. Buzo, caperuzo. Aquí. Aquí está. Parece que era ella. Yo puedo de analizar esa muñeca. Esa madre más engañosa que mi mamá. No, hace una risa especial o algo así. Como para ubicarla. Ahí abrí la puerta. No tengo nada para recuperarme. No mames, no. Rudy, ¿dónde estás? Ay, casi no me queda vida, no mames. ¿Aquí? No me deja recuperarme. ¿Sigues en verde? Es que como veo rojo, por eso. Bueno, sí, el control dice que es verde. Un chichan, ítem que la meta plantelana si no nos sale. Güey, me falta aparecer una tercera, pero no sé dónde está. Arriba. ¿Otra vez? No, me va a morir, se va a acabar el tiempo. Verda, ¿dónde está esa tercera? No, no sé si quiere colgar de las bolsas.
¿Está aquí? Ataque crítico. A ver, lo voy a tratar de... Aquí está. Te encontré, desgraciada. It's over. Dame mi parte que me falta antes de que se enfríe. No, I'll make things right. What? A huevo. Good. I need to get out of this place. ¿Qué es esto? ¿Se combinó con la llave de cuatro alas? Ah, la llave de la criatura puro serrín, ya. No va a alcanzar. Tras con las piernas. No. Ah, Angie. ¿La puedo vender? Quedó peor por los pulmones de fumador. Ah, huevo. Y ya tengo mis botas. Se la peinó. Este, Beneviento. No, oh, güey, lo del bebé sí está bien hardcore. Aunque es poquito, la neta, es demasiado intenso. No, Cami te la compro. ¿En serio, Cami? Beneviento, ahora sí ya podemos ir a la otra parte. Vamos por el tercero, ya tenemos dos, son cuatro. ¿Qué tal está el que sigue de abajo? Que en teoría lo del bebé me dio más miedo que todo el juego. En teoría sería ir hacia acá, arma oculta de Moreau, porque esta es la yo voy a pegar pestaña. Échale, mi Aldo, cuídate mucho, descánsale, porque la mansión de la grandota se me hizo mazo porque lo jugué con una mano. Challenge. Ahí nos vemos. Cuídate, descansa y gracias por pasar. Échale. Llave del nonato de cuatro alas. Me estremezco. Voy a ir para abajo. Acá. Yo creo que llego y... voy a guardar. No mames, que eso estuvo muy intenso, güey. ¿Qué pedo? Me saqué. Suerte que descanse. Igualmente, carnal. Cuídate mucho. Buenas noches. Voy a ir para acá. Arma oculta. Arma oculta. A ver. ¿Qué tal está esa parte? Está interesante. Es el del... el jorobado de Notre Dame. Si esa parte sí da miedo, la del jorobado, ¿a dónde voy ahorita? ¿O la del bebé? Ah, la del bebé, sí, no mames, está en hardcore, güey. ¿Qué pedo? La neta sí está peligrosa. No es cualquier cosa, aunque no es tan intenso. Pero esos dos, tres sustitos que te sacan, sí. Están mamones, güey. La neta. A ver, tesoro. Interactuar, supongo que tengo que... no se puede usar aquí. ¿Qué? ¿Cómo me van a dar el tesoro? No mames. ¿Y mi tesoro? Tesoro de Beneviento, tiene que darme un arma mamalona o algo por el estilo. ¿Cómo que no?
Cabrón, según yo te daban algo. Pues me dice interactuar, pero... No me digas que tenía que encontrar algo o debo encontrar algo en la casa. Un pedazo de papel. Ay, me voy a regresar, el tomo ya lo vencí. Al chile. Ah, no lo voy a perder. A ver. Ya no puedo volver, güey. No mames. ¿Y ahora? Ah, no. Es que tienes que explorar bien el mundo de cosas secretas chidas. A ver. Yo digo que aquí es que dice... Como que le falta a Benevento. Le falta un pedazo. Supongo que tengo que encontrar un pedazo de papel que completa esto de aquí. Y ya se abre y me lo dan. Pero yo en la casa no vi nada. Ese era el mundo, no del jefe. Ah, ya. Bueno, hay que regresar. Vamos a pasar a la otra parte. Este jardín no lo recuerdo así. No pude pasar por ahí. Estaba bloqueado. Esto de perra, güey. Esta casa es como no se exploraba. Güey, ¿por qué salen tantos? Dígame. Esto. Ahorita le digo, ahorita le decimos, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, bueno, necesito recuperarme, no mames. Ahorita le digo. Gracias, gracias por acordarme. Creo que sí necesitaba chingar a estos cristianos para que me dejaran tranquilamente revisar esto. Ganzúa me sirve. Una mina. Me pude haber metido aquí. Zonas medio ocultas que te dan cosas chidas. Como en el Resident 4. A ver. Déjame ver este. ¿Esta cuánto baja? Examinar. Potencia 640. Este. Oh, lo verga. 760 y es en nivel 1, ¿eh? A ver. Acceso rápido. Sí, de hecho el recién hecho fue un prototipo para verlo del Patriot Remake. Sí, se nota como por las locaciones y detallitos así. Ahorita voy a ir con el Duque y voy a tener que vender la escopeta. ¿Recomiendas vender la escopeta?
sea, la M1897, para tratar de tunear un poquito más esta, pues eso es eso, ¿no? Ir sustituyendo algunas armas también, creo. ¿Qué es esto? Ingrediente para recetas con carne. Ay, ya. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? Doctor García. Creo que la nave tiene menos alcance. Ah, ya. En teoría debería de bajar más, ¿no? Ay, cabrón. Pero más adelante vas a ocupar mantener güeyes a raya con eso. Me imagino, si está bien poderosa, supongo que sí. Así que ya no hay nada. ¿Acá qué hay? Ah, el castillo de Mitresco. ¿Qué ya revisé? Ni sé. No me acuerdo de esto. Ah, no, sí, salí de aquí. Ya me acordé. Creo que podías guardar unas, ¿no? ¿Te refieres a guardar armas? No estoy... No, no te deja. Creo que no. No recuerdo haber visto algún baúl o algo así. O sea, tengo... ahí, en mi maletín, pero como un lugar para dejarlas. A ver, deja llegar con el duque, a ver qué me dice. Ah, sí, cosas en la casa. Foto del pajarito extraño. Supongo que se me va a dar algo, ¿no? Está por donde, ya sé por dónde, en la parte. Ese güey está como por aquí, así, ¿no? A ver. Vamos a entrar a esta casa. Ah, de las bolitas. Era forma de esfera, sí, ¿no? Al que dejó eso, ahí se andaba eso. ¿Cómo que tiene eso? No tengo idea, güey. Está raro. Aquí dice que hay cosas, pero no sé exactamente qué sea lo que... proyectiles explosivos, ok, me interesa. Eso de atrás te da cosas. Llave del gear. Juegas un minijuego. Va, vamos a guardarle. No había guardado desde que llegué a la otra casa. Creo que está bien. No me gusta también tener tantos saves. ¿Qué es esto? Interactuar. 10 de noviembre, señora Donna. Pasó a ser la hija adoptiva de la madre Miranda. Nunca me había sentido tan feliz. Mucho texto. Mucho texto. Creo que... ah, falta lo del minijuego. Pero no tengo esferas. Sí, jugué uno y no recuerdo qué me dieron. Entonces... vámonos para acá. El pozo, pues no tengo nada para activarlo. ¿Te no da cosas? No. Monos feos, güey.
Entonces vamos a pasar el puente, nos vamos a ir. Okay. Ah, me molesta, maldito stick. ¿Cuerpos no dan premios? Pinche vato enfadoso. También me cayó bien. El Archie, sí, chulada de persona. Ay, güey, ya me encerraron. Okay. Ay, cabrón. Vete a la verga, perro. Ah, no mames, me encanta cómo se ve, güey. Pura bala fría. Se ve bien perro. Neta que gráficamente está bien hermoso este juego, güey. Oye, ¿jugaste Cyberpunk? Pero ya que está arreglado. Es que por el televisor que utilizo ya le puedo activar el ray tracing y que me lo arroje en 4K. Entonces creo que va a valer la pena. ¿Vale la pena? Ya me lo acabé. No, hice casi misiones principales. Secundarias. Me fui por las misiones principales. Sí me tardé unas 22 horas, pero quiero sacarlo. ¿Quiero volverlo a acabar? No, bro, lo jugué cuando estaba todo feo, pero me iba súper bien. ¿Pero te gustó? ¿Qué tal? Nada, repupis. Hágase para allá. Que hay que poner el segundo dispositivo. Aquí está. Sí, bro, la historia está buena, muy buena temática, lástima que la ejecución, aunque me dicen que puedes moldear cosas chidas. Sí, más o menos. Tengo que abrir esa zona. A ver, voy a hablar con este güey. Does this look familiar to you? Que no puedo dejar cosas guardadas. Till next we meet. Mira, no hay nada para para guardar. Me refiero a objetos. If it's just looking, window shop away. I've gotten some new stock. Cristal grande. Esa creo que la puedo poner en otro lugar. Cráneo de cristal. Angie, se la puedo vender en 28.000. El anillo le puedo poner algo. Animal de madera. Osito de peluche. A ver, voy a ver si puedo combinar algunos. A good deal, if I say so myself.
combinado. Ni ese. También ese lo puedo combinar, pero no tengo. Pero te van a hacer los caros. ¿Dónde? ¿Se metió al stream? Le mandé el enlace, pero... ¿Dónde nos manda saludos? Igualmente. Well then, feel free to peruse. Au revoir. You wish to make a purchase? Pero igualmente. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Dice proyectiles exclusivos, proyectiles cegadores, bombas de tubo. Ando mensajeando con él, dije que anda en tu stream. Ah, gracias. Dile que se meta. Se lo mandé. Cuéntate caro. Suscríbete. Dónenos bits. Acuérdate, dónenme, por favor, dónenme. Balitas, balitas, balitas. Ya se anda durmiendo, me imagino. Ya se duerma bien temprano. Bueno, demasiado temprano. Agotado. ¿Qué? ¿No hay otro espacio para el maletín? Se me hace que era el más grande. No mames. Como el abuelo Simpson. Soy viejo, denme. Así diría yo. Mejorar armas. Tengo muy poquito. Esta escopeta está en segundo. Es mejor, esta baja 160 nivel 1. Esta baja 130 nivel 1. Pero tiene más balas. Pedo que no me acuerdo dónde está. Hay un revólver que a la verga despedorra todo. No importa, mientras así. Con lo que haya. Porque vamos a ir por el jorobado. Acabando el jorobado y ya paramos el stream. Pero en una hora, hora y fracción. Y no vemos, vemos qué onda. Si no, mañana le seguimos. Es que aparte se tiene la capacidad. Pero este vale 10.000. Más le puede bajar. Ah, está, está bien. Este sí le voy a echar. Ah, pero nomás se pueden dos niveles. O me lo va desbloqueando más adelante, ¿no? Bajaría 720. Lo desbloqueando más adelante. 760, la neta me quedo con este, güey. Necesito potencia en esta madre. It's fine. All finished. Monedero del duque. Esta sí la puedo vender, ¿no? No me deja combinarla con nada. Creo que esta sí valdría la pena. A la Angie. Esa sí. Ah, Miss Angie. Just adorable. Señorita. Porcelain dolls are very popular, you know. Ay, güey, había algo abajo, no. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Seeking something in particular. La cocina del duque. Ah, que eso también. Reúne todos los ingredientes. Aves y peces, aves, pescado, pollo. Efecto, aumenta la salud ligeramente y de forma permanente. O sea que si me como esas cosas me va a dar más vida. Ah, no mames. Reduce el daño de forma permanente al bloquear. Ah, es para que te quedes con esa habilidad. ¿Qué pasó? Ven para acá. Ven. Chiselda. Vente. ¿Qué tiene la repepice? Ah, mamá. ¿Te
¿Quieres meterte en el fío? Vente, acuéstate acá. Está bien, pásate el sillón. Córrele. ¿Eso qué significa? Que son nuevos. Pescado. Efecto en posesión. Aquí. Ave jugosa. ¿Y si busco al ave? No tengo. Me faltan muchos. Tenía pescados y los vendí, güey. Chale. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. La salud aumenta en gran medida de forma permanente. Necesito carne de bestia y un ave jugosa. A ver, ¿y si voy por el ave azul? Till next we meet. A ver, lo voy a guardar. Supone que había un ave azul por aquí, ¿no? Está por aquí. Según la foto, está por donde hay un... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llame. Pero esta cosa está en un árbol de estos. Sonar. Lo que aguante el güey, ¿no? Sin pinches putazos, ¿verdad? Ay, voló bien mamón. Pobrecito. Ave jugosa, lo sabía. Ya está abierto. Mira. ¿Te acuerdas de la losa de allá del premio? Aquí está, güey. Es esta madre. Ah, de una vez vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Se me lo acabo de matar? No, estaban aquí. ¿Por qué está tirada la puerta? ¿O abierta? Sí, no, ¿cómo no? A ver, quiero ver qué premio me dan. Y también lo de la cocina, porque creo que vale la pena bastante que me hagan el upgrade de la salud. Pero me va a faltar uno. Faltaba... Es... En ese me puede hacer reducir la informe también, pero nomás tengo 4 pollos y 2 bestias. Necesito pescados. La salud aumenta en gran medida y de forma permanente. Me falta una bestia. ¿Cómo consigo la carne de bestia? ¿Son los güeyes que son como lobos? Creo que sí, ¿no? Simón. Bueno, voy por la losa. Till next we meet. Ah, cabrones, para arriba. ¿Qué es esto? Puente. Para acá. $3,000 de ley. Bien, me sirve. Ah, no tire esos.
¿Para qué zona es la del...? ¡Ay, una cabrita! Ruidos acá. No, acá está lo del laberinto. No mames, ¿qué es esa mamada, güey? ¡Verga! No, qué pedo. Bestia. ¡Ah! Está el de la bestia. Y no mames, ya lo voy a poder hacer. Nomás voy por el premio. Esa es la bestia. ¿Qué? ¡Ay, hijo de su puta madre! ¿Qué fue eso, güey? Ah, sabía que no me lo iban a poner tan simple, ¿verdad? ¡Ay, hijo de la verga! Apenas te vestís de ese güey. No quiero hacer balas, chingado, ¿por qué se atora? ¡Ah! Verde. Pendejadas, este güey no se muere, qué pedo. Me gasté todas las balas, a ver. Está bien tanque, ya vi. Y yo ya estoy bien madreado, estoy en naranja.
Hasta sí. Es más fácil. Es que veo que salen más enemigos. Nada, creo que no lo agarré. Deja que te chingue y haces eso. Para que tengas las cosas. Ay, ya lo agarré. Sí lo agarré. Espera. Tesoros. Ahí está. Cáliz de Berengario. Es ese. ¿Ya ves? Mira. Está tachado. Ay, güey. Y 7 balas. Bueno, vamos a ver a la otra parte. Ahora sí, no hay que morir. Se pegaba como papo. Y un macizo, la neta. A ver. Este sí lo vendo. Tal cual está. A ver. No me deja hacer nada con él. If it's just looking, window shop away. Número uno, vamos a hacer el sarmale de peste. Ah, no. ¿Cuál era? Ese. Dice, salud aumenta en gran medida de forma permanente. Tochitura de Puy. Un estofado de sabor intenso hecho con la jugosa carne de un ave exclusiva de esta región. Se dice que aumenta la vitalidad de los que la prueban. Le ponemos... Ah, thank you. 4, 3, we've gathered all the ingredients. Yo ni sabía que se podía hacer eso. Yo tampoco acabo de ver ahorita lo de la cocina. Al menos yo sé que puedo mejorar a mi personaje para que aguante más. Here it is. Please join me. Buen provecho. La salud máximo aumentó en gran medida. I wouldn't mind having that again. Bien, bien ahí. Ese güey me aventé. No, ¿y esta? No mames. Yo te digo, yo no sabía yo porque ahorita acabo de ver. Oh, you've brought in something special. Las puedo vender, no sé si se pueden incrustar en algún lugar, pero no me parece como. Securing goods is more. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Ah, ya vi que la barra. Bueno, tiene que aguantar más. Creo que el peluche lo compraste con el DLC. Es que no, porque lo tengo físico. No lo tengo físico. Sí, de hecho sí lo quiero por la tercera persona del DLC y la historia de Rose. Un cita de peluche de Rose sucio, lo que me interesaría. Sé que es muy valioso. Ah, bien, vamos a vendérselo al Luke. Oh, yes.
nervioso, güey. Dissatisfied? I believe this is a fair price. Do let me know if you find anything else of value. No voy a tener que guardar. Ahora hay que ir para abajo porque ya puedo abrir aquí. Aquí hay otro que hay unas gallinas. A ver. Vamos para acá. Tengo que hacer balas y no tengo, güey. No mames. Ay, no, güey. No hagas eso, hija. Pero con el fondo, ¿no? Tengo que llegar hasta acá. Esta madre sin balas. Tiene más que pedo.
Ahí es donde te decía de la escopeta. Ah. A ver, ¿qué pedo? Es que se me están acabando las balas de esta madre, güey. Pero tal vez tengo que correr hasta acá. Ya no tengo balas, al menos. ¿Se metió a la casa? A la madre. Ah, pero no cabe. Sí, qué pedo. No me voy a gastar mis balitas. Maldita mugre. Monstruculero. Chingado, me voy a pegar con esta madre. Verga, si sí se metió. Ah, yo creí que no se iba. O sea, se metió a medias. Se hace un desvergue. Ay, güey. Ya imagino. Espera. El Mandy viene de ver Deadpool. Dice, se pasaron de verde. No inventes, está hermosa. La neta, sí. Se pasaron de lanza. Pinche película. Ya me fui corriendo. O sea, puedo correr desde aquí afuera, de esta parte del mapa de esta casa, hasta por el río. Y correr hasta acá. Hasta acá, hasta donde pueda encontrar refugio. O algo parecido. Chico tenso, güey. Yo me fui. Pues yo creo que yo también la voy a manejar. Entonces hay que correr por ahí. ¡Qué su madre! Échale nitro, pinche y tan cabrón. ¿Por el río? Sí, ¿verdad? De hecho, creo que ese juego por no dejaba salir. Güey, pero no. Así. Está cubierto de sustancia viscosa, aunque creo que no sé qué. No mames, no puedo pasar, güey. Está cerrado. Verga madre, ¿y ahora qué? Pero no puedo pasar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, no. Papá y la hija. Ya, eso ya pasó hace rato. Creo que estaban por aquí, ¿no?
Tienes que chingar a ese güey. Pero no mames, ya no tengo balas. Oh, oh. Ay, no. Ya lo maté. Toma eso, perro. ¿La gotiva? Procedo a hacerle tibac a sus restos desaparecidos. Ahora escucho ruidos raros, rancios. Puede que haya enemigos por aquí. No mames, pero me dejó bien madreado. Bueno, me dejó naranjoso, así que no sé qué pedo. Ay, güey, pero ¿cómo me voy a ir? Dice que es para acá. ¿Será que si ya lo maté? A ver. ¿Contra la casa? Balas, güey. Me gasté un chingo con este cabrón. No mames. Ah, son hombres lobo. Me lleva la verga. Detrás de ti, imbécil. Aquí hay un tesoro. Vamos, abre la puta puerta. Tengo que volver a matar a este güey. Bueno. A ver. Oh good. I was just thinking of ways to pass the time. Till next we meet. Chingo. Well then, feel free to peruse. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. Your coin. ¿Qué es esto? Diagrama, proyectiles. ¿Qué pasó? ¿Quieres agua? Ahí voy, dame un segundo. A ver, espera. De una vez. ¿Quieres agua? Ven. Arrepepis. Thank you.
I can see why you'd be interested in that. I see. Anything else? I saw you eyeing that one. Agarre mejorado para la pistola, reduce el retroceso, gatillo sensible, culata mejorada para la escopeta. Food is life. Till next we meet. A ver, voy a guardar para... Entonces tengo que ir para acá. El señor. Al viejo molino. Al molino. Entonces tengo que seguir. A ver. Ah.
fácil de lo que creí. Viejo molino. ¿Eso fue aquí o fue en el juego? Ah, creo que fue en el juego. Okay, tenemos las granadas. Bro, si ya le pegas eso verde con la lanza. Ah, buena idea. Buena idea, no, no va a chingar a los pinches hombres lobo de aquí. Y ya. Aquí no puedo pasar. Porque sé que van a estar jodiendo. Jodiendo. Premios que me dejó este güey. ¿Qué más hay acá? Ya no hay nada. No, está en azul. También la de enfrente. Oh.
pedo. Pinche audio mamón. Porque creo que podría romperlo. Eso, gracias por el dato. Una cabrita. Ahí para romperlo, pero... otra pelota que no tengo o espera. Chale, yo creo que aquí le voy a parar en cuanto pueda guardar la puerta de animal extraño. A ver si ya lo tengo animal. Ah, maldito stick. Horrible, se mueve. Foto. Foto de animal extraño. ¿Cuál es el animal extraño? ¿El cerdito? Parece que sí. Vaya a la cabaña. A ver si hay... Ah, sí, aquí. A ver, ah, no. Debe de haber. Sensor de la presa. Ay, güey, güey. Se va a poner sabroso. Aquí hay uno a guardar, pero probablemente le vamos a parar. Está muy tardado esta parte, que en el otro digo, no me tardé tanto, pero quiero ir a comer algo. Vamos a ocupar balas ahí. El problema es que ya no puedo hacer nada. Pero va a tener que fletar así.
está sospechoso, ¿eh? Ah, no mames. Está algo extensa esta parte. Tenemos acá, pero Moreau está en otro lado. ¿Qué es esto? Laberinto. ¿Otro? Llave de 6 salas, tengo apenas una de 4. Y está cerrado por dentro, que es lo peor. Bueno. Es por acá. ¿Hay más cosas? ¿Premios? ¿Algo? ¿No? Parece que puedo ir para arriba. No. Este maldito audio está de huevos, pero es un arma de doble filo. Mejor la escopeta. Esta parte me recuerda. ¿Jugaste el Resident Evil 1 Remake? ¿Lo jugaron? Cuando en la casa de Lisa se me hace como algo así. Me recordó a eso. Pero porque está todo deforme, así verde, güey. Feo. Vamos a tener que darle con el lanzar esta cosa. Nomás jugué al original. Si algún día puedes jugarlo, la neta, juega el remake. Está, creo que también está para, no está para PC, está para puras consolas, creo. Tengo los datos, pero este güey no me va a dejar ir tan fácil. Mother Miranda, if it's for you, I'd do anything. I'll just be taking this. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What are you? This is my territory. And I won't let you leave. Shit. Damn freak. Oh, no.
o cómo se llama. Neta, si puedes juégalo, Cami. Créeme que vale un chingo la pena, güey. Demasiado. Ese pinche juego está hermoso, güey. Ese remake. How do I get out of here? Pero bueno, chicos, ya es decir, mañana trabajo temprano. Échale, carnal. Descánsale y que te vaya bonito. Gracias por estar aquí un rato. Ahí no estamos. Ay, en cuanto se pueda me pase los datos de lo de la cuenta para meterlo. De hecho, lo tiene mi carnal, lo jugaré. Ah, pues ahí está. Échale. Cuando puedas, juégate Resident Evil 1 Remake. De hecho, también ya le voy a parar. Donde se queda guardado, ahí muere. Gracias, descánsenle, si ahorita te la envío. Y muchas gracias a todos. Vámonos, donde se quedó. Un poquito antes. Pero le damos mañana, seguimos. Buenas noches.